soy Mirela Chesa y disfruta un breve resumen de mi historia por cuencanos.com. Mil bendiciones. Amigos, la guayaquileña Mirela Chesa ha sido galardonada como una de las mejores cantantes de Ecuador. Su historia musical les presentamos en el siguiente especial. Esto fue No Seré Para Ti y ahora el último éxito de Mirela Chesa. Desde que era niña, Mirela fue apegada a la música, pues ya desde sus cortos 4 años escribía temas, mismos que a la postre se convertirían en canciones, las cuales las grabaría en sus producciones profesionales. Bueno, yo empiezo a cantar desde los 5 años, todo empezó como un hobby, un pasatiempo, y a medida que corrían los días fui sintiendo la música como algo más personal. Hoy en día ya tengo 4 años a la luz pública de haber salido con mi música. Desde que tú serás mi única razón. Con un estilo propio, poco a poco empezó a componer. Antes aprendió a tocar la guitarra. Gracias a ese instrumento pudo profesionalizar su gusto. Siempre ha estado vinculada a la música, estudió este arte. Para adquirir mayores conocimientos viajó a Estados Unidos. Ahí conoció a personas que le ayudarían en su carrera. Siempre es duro porque uno está recién empezando, está demostrándole a la gente que tiene capacidad artística para desarrollarse, pero con mucha perseverancia y con entrega y trabajo, por supuesto, todo es posible. Así que todos los inicios son duros en cualquier campo que lo quieras ver, pero si trabajas vas a lograr tu objetivo. Apoyo del profesor Rudy Pérez, logra producir su primer trabajo discográfico. De varias canciones, elige 13, las cuales le hicieron conocer en el ámbito artístico. Bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Nosotros del primer disco vendimos 3.800 copias originales y este mismo disco lo vendimos con una cadena importante de cines a nivel nacional. Fue una grata sorpresa porque acá en el Ecuador se venden muy pocos discos originales, así que les agradezco. Mirela mezcla la música andina con el pop. Su instrumento musical es el charango. Se decidió por este porque es autóctono. Suena como un arpa y tiene las características de la guitarra. Mi música es un pop fusionado con instrumentación andina. Nosotros le hemos denominado el Andy Pop. Y bueno, los invito a todos ustedes a que se dejen envolver por estas melodías y ritmos. Hoy en día Mirela sigue creciendo musicalmente. No necesita motivos para cantar y componer. Respaldo principal Dios, porque sin Dios no hay nada. Definitivamente, sin mi fe puesta en Él, no hubiera tenido la fuerza para seguir en una carrera tan difícil como es la música. Creo que el público me da muchas cosas positivas, me da muchas alegrías y no tengo una preferida. Creo que me da igual presentarme ante 3 personas en un lugar muy privado o ante 15.000 en un coliseo, ¿no? Creo que lo más lindo y lo más importante es que haya ese intercambio de conocimiento. A ver, China, vamos. Sin duda alguna, Mirela seguirá por el camino del éxito. Su talento y dedicación le garantizan un futuro prometedor. Gracias por estar con nosotros. Soy su amigo, Enrique Rodas.